Hola mis queridos azucarillos, bienvenidos a mi canal, soy Adriana Rivera de Aroma de Azúcar. Hoy que te voy a enseñar a hacer panecitos de queso, torsaditas de queso, palitos de queso, pues ponle el nombre que quieras. Mira, son estos para tomarte con unas cervecitas. Mira, ¿ves? Lleva semillitas. En el vídeo te explico bien de qué sabores los puedes hacer y todo. Mira. Están súper ricos, súper fáciles de hacer. Lo puedes hacer con los niños en casa. Así que directamente nos vamos a poner. Pero no. Psst, ¡ey! Antes. Espera, no sigas. Dale a la campanita, dale a seguir, suscríbete al canal. Cuanto más seamos, más vídeos puedo ir subiendo. Así que ahora sí, nos ponemos manos al queso. ¡Venga, vámonos! Vale, muy bien, estos son los ingredientes que vamos a usar. Os lo voy a dejar bien todo detallado debajo del vídeo y también los enlaces a cositas que necesitáis para hacer estas torsaditas o lacitos de queso. Yo lo que usé aquí es queso, pues el que tenía. En realidad la receta es queso provolone, pero si hacéis una mezcla de quesos tampoco pasa nada. Lo que más os guste. Pimientita, semillas, también las que tenía por casa, estas. Podéis poner las semillas que queráis, mantequilla a temperatura ambiente, levadura, un poquitín de azúcar, sal y harina. Y también necesitamos leche. Muy bien, pues lo primero, antes de ponernos a hacer cualquier cosa, incluso antes de pesar todo, lo que pasa es que yo lo tengo así para el vídeo. Antes de pesar todo y eso, mira, vamos a poner la levadura, que la vamos a desgranar bien. Y le vamos a poner por encima el azúcar. Consejo importante, nunca mezclar levadura con la sal. Ahí está. Con la harina que tenemos pesada, cogemos una poquita así de harina. La tapamos con un film. Si hace mucho frío donde estáis, ponéis un cuenquito, agua templada, no caliente, y ponéis el cuenquito aquí y lo dejáis tapadito. Muy bien, es una receta súper fácil, así que también la podéis hacer con los niños. Ponemos la harina que está cernida en un bol, agregamos el queso, pimienta, sal, poquita sal porque ya el queso, depende del queso que vayáis a poner. Si es un queso que ya es bastante salado, no pongáis mucha. A mí me gusta con un poquito de nuez moscada, eso ya es opcional. Mezclamos bien todos los ingredientes secos así, ahí está. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente. Esto lo podéis hacer también si tenéis máquina. Lo metéis todo en la máquina y lo amasáis con la máquina. Y vamos desgranando bien la mantequilla. ¿Veis cómo queda así como grumitos? Bueno, tengo ya la levadura hecha esa esponjita. Entonces la vamos a echar aquí dentro. Le vamos agregando leche hasta que se nos hace una pastita tierna. Bueno, una pasta, una masa. No pongo la cantidad porque no todas las harinas son iguales y no todos los quesos son iguales. Ir agregando la leche de a poquito. La receta original lleva nata, pero podéis ponerle leche también. Mira, esta es la consistencia. Ahí está. ¿Veis? No se pega. Está perfecta. Amasamos para incorporar todo. Y ahí está. Si veis que se pega en la encimera, no pasa nada. Ponéis un poquitín de harina. Tiene que quedar una masa tiernita.
Muy bien, pues hasta aquí estaría. Así la podríamos dejar descansar 2 horitas en la nevera, pero también lo que podemos hacer es... La vamos a dividir en 2 o en 3, eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Mira. Voy a dividir en 3. Vamos a dejar una normal. A una le vamos a agregar orégano. Esto ya le podéis poner el condimento que más os guste en casa. Mira. Voy a dejar esta con orégano. Esto. A otra también le podéis poner ajo y perejil. A esta le voy a poner pues las semillitas. Y esta la dejamos así sin nada. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de harina. Si no se pegan, le ponemos así. Le ponemos un pañito encima. Y lo llevamos a la nevera a que descanse 2 horitas. Muy bien, esto ya ha descansado 2 o 3 horitas en la nevera, no pasa nada, porque sea más tiempo. En una asadera la untamos con aceite y cogemos nuestra pasta y la amasamos, la aplastamos un poquito. Como veis, la cortamos más o menos del ancho de un dedo. No la hagáis demasiado grande porque esto fermenta. Son como palitos de queso, para que os deis una idea. Son unos mini panecitos. Podéis dar la forma que queráis. Eso sí, al ponerlos en la asadera tenéis que ponerlos separaditos porque recordad que lleva levadura y esto crece. Ahora le vamos a dar otra formita para que veáis. Pues nada, hacemos unos choricillos, unos palitos, como veis, es súper fácil, ¿eh? Poner a los niños a hacerlo, veréis cómo os vais a divertir. Muy bien, y una vez que ya los tenemos todos puestos, pues nada más que pintarlos con huevito al horno a unos 180 grados hasta que estén doraditos. Prestar atención por si cocinan enseguida, ¿eh? Cuidado. Muy bien, y ahora mirad, para que veáis otra forma, pues hacemos unos choricillos y le afinamos las puntas. Y ya está. Esta es, por ejemplo, la masa que no llevaba semillitas. Lleva solo el queso. Como veis, podéis hacer lo que queráis. Igual, pintaditas. Y estas, en este caso, le vamos a poner las semillitas por encima. Igual, al horno, 180 grados, hasta que estén doraditos. Y listo. Esto ya está, como veis están doraditas. A ver, vamos a ver cómo han quedado por dentro. Mira, quedan súper ricas. Como veis es muy muy fácil de hacer, rapiditas, ¿sí? También la masa la podéis dejar de una noche para la otra, es decir, de un día para el otro. Ahora lo hacéis, lo dejáis en la nevera por la noche y al día siguiente las hacéis. Ahí está, y el sabor lo podéis ir variando pues según el queso, según las semillitas. Ahí está. Pues espero que te guste, que te suscribas al canal, le des like, compartas, porque cuanto más compartas más vídeos puedo ir subiendo. Y ya sabes, por sobre todas las cosas, sé muy feliz.